Hola, yo soy Francisco Javier Uribe Legarreta, pero me conocen como el Charro de Chihuahua y vivo aquí en Colinga, California. Hace casi un año me enteré de las audiciones en Fresno y para lograrlo dejé todo en Chihuahua. No pude llegar a tiempo y tenía la difícil decisión de devolverme 36 horas hasta Chihuahua o quedarme a probar suerte. ¿Y la familia, Javier, dónde la dejaste? Está en familia? Chihuahua, hermano. Hijos. Hijos. Hoy te aventaste la versión moderna de voy a comprar cigarros y ya no volver. Y ya no regresé, sí. Antes de venirme de México, le prometí a mis hijos que iba a estar en televisión. Y estoy muy feliz. Por fin, esta noche, se los voy a cumplir. Por presumir, a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Acá entre nos siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Muchas gracias. Gracias. Con fabricación. Javier. Gracias, Javier. Hermosa. Por gracias, qué honor. ¿Por lo bueno o por lo malo? Lo bueno. ¿Cantas bien, perro? Ah, gracias, bien, señor. Gracias de todo corazón. Gracias, lo malo que no es tan malo, pero sí es malo porque sí es malo porque es malo. Porque yes, cantas como Vicente Fernández. ¿Qué le puedo decir a Diosito? Como Pepe Guariotín de lo que platicamos aquí a Vicentao. Lo mismo que dijo Don Cheto. Ojalá ya con otras canciones, pues no te oigas como Vicente Fernández. Déjalo. Yo, cuando escuché eso en ese momento, con gusto te doy el piso. No le va a dar el toque. Sí. Bueno. Tiene muy buena voz, la verdad. Tendría que, ahora sí que seleccionar algún otro tema y apartarse y hacer su estilo. Sería mi único consejo. Amor. Gracias, claro que sí. ¿Le has mandado lanita a tu familia o nada ya? Por eso se quedó, Ana Barba. Sí, cada semana. Cada semana. De hecho, me quedo yo con... Así, mira. ¿Tienes cuánto sin ver a tus hijos? Hace 6 meses que no los veo. Pero bueno. Ya mero. Quiero decirte algo. Dime. La producción te trajo este regalo. ¿Qué es? Ay, ¿y eso la, qué no, es? La taza, pues, no crea que los hijos, no, la taza, ya al rato te la llevas. A estas horas usted está ¿qué pensaba usted? ¿Eso para qué? Regalo le iba a dar. ¿No, qué pensaba? Que, ay, ahí están tus hijos atrás de ti. ¿Qué? Ah, no. Aquí no es sábado gigante, no, señor. Viejo. Aquí una taza y se acabó. Se le muchas ganas, amigo Javier, tiene tres, gracias, pasa, por favor. Tres. Se le muchas ganas. Gracias, buenas noches.